Bueno, pues los ingredientes para la sopa de betabel son aguacate, betabel, pepino y apio. Si puede ser que todo sea bio. Lo ponemos todo en la licuadora, el betabel rallado para que se licue mejor. Le agregamos el aguacate y lo licuamos todo. Tiene que tener una consistencia entre ni tan sólida ni tan líquida. Y la consistencia queda así. La puedes adornar con, en este caso yo le puse sésamo negro, sal y pimienta al gusto.